Todo esto, siempre hay buenas noticias. Le hemos dicho que, lógicamente, Puigdemont es una auténtica bomba atómica contra Sánchez. Puede pasar cualquier cosa. De hecho, va a meter a referéndum con el Consejo Nacional de la República si hay investidura o no. Y ahí puede pasar cualquier cosa, porque ahí estamos en manos de unos tipos que no piensan como ustedes o como yo. Estos viven en un planeta aparte. Lógicamente, gracias a nuestros impuestos, a lo que nos roban, a que lo que nos roban los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos. Pero a todo esto se suman más presiones contra Puigdemont. Dice, la ANC presiona a Puigdemont para que rechace el apoyo a Sánchez sin una amnistía previa y garantías de referéndum. La ANC ha entrado en juego ante el temor a que Puigdemont acabe aceptando un acuerdo de investidura sin garantías reales de un referéndum separatista en Cataluña. El prófugo de la justicia, golpista y líder de Junts, ya ha recibido este mensaje y sabe que, además, si no logra un avance hacia el separatismo más rápido que el obtenido por la Esquerra Republicana, en la primera legislatura su partido perderá definitivamente la batalla frente al partido de Junqueras. El último movimiento oficial de ambos partidos ha ido en la línea exigida por la ANC. Una resolución conjunta en el Parlamento catalán ha registrado de forma oficial el siguiente texto. El Parlamento se pronuncia a favor de que las fuerzas políticas catalanas con representación en las Cortes españolas no apoyen una investidura de un futuro gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum, y el redactado lleva la firma de Junts y Esquerra Republicana más el apoyo de la CUP. Pero pese a ello, desde la ANC saben que el logro de un referéndum pactado con la Moncloa cuenta con serios obstáculos legales. Básicamente el de que es un atentado directo a la parte más blindada de la Constitución española. La amnistía es igualmente ilegal y anticonstitucional, pero el PSOE cuenta con la posibilidad de esconder su tramitación bajo otro nombre con el objetivo de camuflar su ataque a la Constitución. Y sobre todo, el gobierno sabe que cuenta con el presidente del Tribunal Constitucional. Efectivamente, cuenta con el presidente del Tribunal Constitucional. Pero esto, amigos, es a la aurora boreal, claro. Yo creo que la ANC todavía está alucinando viendo que tengamos un traidor de las características que tenemos, al cual Su Majestad el Rey le ha dicho que forme gobierno. Por eso dicen que verdaderamente presionen y que tengan garantías de la amnistía y del referéndum. La amnistía ya es un golpe de Estado en sí, pero que ya el referéndum es la destrucción de España. Y ojo, que estas presiones pueden ser muy determinantes a la hora de que Puigdemont diga sí o no. Y la balanza, en mi opinión, yo creo que Puigdemont de momento va a decir que sí. Yo, si fuera Puigdemont, diría que sí, pero claro, no soy Puigdemont. Yo soy una persona que actúa dentro de una lógica. Puigdemont no actúa dentro de nuestra lógica. Y además, los nacionalistas que están con Puigdemont y que le han apoyado en los momentos más difíciles tienen otro punto de vista muy diferente a nosotros, señor Paz. El independentismo catalán es verdad que vive entre Venus y Júpiter, no sabría dónde situarlo exactamente, pero es verdad que el nacionalismo y el independentismo catalán, o cualquier otro periférico, nunca hubieran pensado ni en sus sueños más idílicos que las circunstancias pudieran ser tan favorables como son hoy. Yo creo que en el fondo habrá ocasiones en las que estos independentistas recelen porque no se crean que pueda existir un presidente del gobierno de la talla política y humana que tiene el señor Sánchez. Esos apoyos, desde luego, todos sabemos que la amnistía, el acuerdo de amnistía con los que se sublevaron el 1 de octubre, está muy avanzado. Pero la cuestión del referéndum, que es a lo que van y les interesa tanto o más que la propia amnistía, yo creo que ahí no hay ningún tipo de avance. ¿Qué va a pasar? Están las elecciones en el País Vasco y en Cataluña, hoy estamos con Junts hablando ahora de Puigdemont y tal, pero están viendo que de dar un mal paso, de calibrar mal los tiempos, ERC se los comen, que es la misma situación en la que está el PNV con respecto a Bildu. Yo, si me preguntases qué va a pasar, yo creo que no va a haber acuerdo. Todo apunta a que sí, pero yo creo que tienen que calcular muy bien los tiempos para que de cara a esas elecciones autonómicas que se vienen de Cataluña no sea Esquerra Republicana la que le coma la tostada. Pues amigos, lógicamente, ante esta situación nos queda
Pues esa gran manifestación del 8 de octubre en Barcelona a las 12. Todo el mundo tiene que estar ahí.